¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Nuevamente en un programa de Midland TV. Sí, hincha de Midland, tenemos que revertir la historia de lo que pasó tanto en cancha de Cambaceres como nuestro último partido local. En la cancha de Colegiales haremos de local ahora. Sí, este partido es a puertas cerradas, pero el conjunto funebrero tiene que ganarle al conjunto de Luján, al de la Basílica. Así que, hincha de Midland, prepárese que este es el nuevo programa de Midland TV. Continúa la división, cambio de frente, el número 8.
8, Mario. Abre para que se venga Castillo. La marca de Matías Italiano y centro de Castillo. Con la mano quería tocarla. El número 9, Guzmán. Sigue Luján con la pelota. La juegan rápido para De Santi. No podía con el tobo, rebotaba en él. Tiro de esquina que corresponde para el Lujanero. Ya le pega César Acosta, la quiere Edilio Cardoso. Marca el número 8, Mario. Pone primera, pone segunda, puede ser buena. ¡Va Italiani, lo grito! ¡Italiani! ¡Lo grito Lescano, Lescano! Yo te digo. Ya le pegó Matías Lescano. La quiere ganar Eric Tobo. Matías Italiani que completa. Saca Valeguizamón la baja. Edilio Cardoso. La va a abrir para que se venga con Anucci. Cambia de frente. Riveza de Edilio Cardoso para Matías Italiani. La marca de Piguín. Le pega Italiani. A la Romero. La sacaba justito. Y se controla y controlaba esa pelota Matías Lescano. La marca de Castillo, la tira larga. Sí, la marca número 4. Se la deja para Edilio. Busca el centro para Bruno, pasaba para Cornayenchi, cabeceaba el número 8. Habilitado estaba, pero de mierda la tiró. Saque de arco para el Lujanero. Hace rebotar la pelota en el Chapa. La quiere recuperar Edilio. Pone el cuerpo, gana la posición. Corre Bruno por la otra, no marca Zúcaro. Sigue Edilio, engancha. Ahí lo va a buscar Cornayenchi que se viene solo. No va a con Ayenchi. Se lo deja para Leguizamón. Uy, desviada, la tiró. Saco de arco para el conjunto Lujanero. Punta derecha le va a pegar Claudio por Leguizamón. Se arma la pareja dentro del área. Italiani que queda para el rebote. Santi para la contra, custodiado con Smith y con Lencerín. Le pega Leguizamón, tuvo Edilio, la línea, Edilio Cardoso no la pudo ver, nuevamente tiene el centro, la puerta también, la sacó Silva, se acaba de salvar el conjunto Lujanero, 2-1, fue esa jugada, Mingan no la pudo concretar, Mingan no pudo meterla. Preparan los dos artesanos de la jugada parada para Midland. Por un lado, Claudio con Leguizamón. Por el otro, el que mira, Matías Italiani. Le va a pegar seguramente Claudio Paul. Dos que quedan para marcar la contra de Luján. El único jugador que pega a mitad de cancha es el Santi. Le pegó a Leguizamón. ¡Oh! ¡Tocó Zúcaro! ¡La sacaba Matías Lescano! El arquero de Luján. Tiro de esquina para el conjunto Funebrero. Le va a pegar a esa pelota Matías Italiani. Va a buscar el centro, lo va a mirar, a buscar a Bruno. Se lo pega para Bruno. Desviada se fue. Fue él el que cabeció, pero no pudo enviarla hacia la red. Cerquita Midland ahora nuevamente por el juego aéreo en 40 minutos de esta primera etapa. Ya la pidió Leguizamón, la pone bajo la suela, engancha otra vez ante la marca de Bogosito, se la acaba para Edilio, pasaba por abajo de Edilio, no puede recuperar el Chapa, seguir. Se queda caído el número 5. Gastón Smith, el centro, a la media luna, se levantaba el Chapa, le pegaba la mano, la quiere Leguizamón, hace pasar a Marcos, sigue Claudio Paul, la juega para Gastón Smith, anota al fondo para tirar el centro, Gastón, la tira para Italiani, se vendrá el centro Castillo, cruza todo el área, nadie quiere toca, lateral que corresponde para el conjunto negro cuando el árbitro del partido, Gastón Iglesias, dice que a los 46 minutos clavados termina la primera etapa. El Munro en la cancha de Colegiales. Midland y Luján no se sacan ventaja. Empatan 0-0 en esta primera etapa.
el gol va a llegar en cualquier momento. Comienza el partido, el segundo tiempo. Le va a pegar a esa pelota el número 3 de Rovira. Ya le pegó el número 3 Rovira. Centro pasado, la cubría Nieva. La tiene el gringo Ojeda. Ya le pegó el número 1 Funebrero. La quiere Claudio Leguizamón. La tiene el número 7, lo marca el número 3 Rovira nuevamente. Gastón Smith rebotaba el número 3 Rovira. Lateral que corresponde para Midland. Ya se hizo lateral, la quiere para Bruno Italiani. Sale jugando Hugo Silva para el Guachín de Santi. Lo marca era el número 6, Tobor. Cruza todo el arco. En los dos primeros minutos, dos jugadas del conjunto lujanero. Se preparan los dos estrategas de Midland. ¿Cómo vendrá ahora ese centro? Levanta la mano Leguizamón. Le va a pegar el número 7. Vamos Midland. 6 minutos de esta primera etapa. 0-0 el partido. Italiani que le dice que se acerque a Smith para la contra. Le pegó Leguizamón. Primer palo. La peinaba Tobo. En realidad se la devolvía Leguizamón. La deja salir. Lateral para el Funebrero. Ya le entró Matías Lescano. Lo buscan a Guzmán. Le gana la posición a Eric Tobo. La baja el número 9. Le hacía falta el Chapa Celín de frente. Al arco este tiro libre. Peligroso para el conjunto negro y rojo de esta tarde. Se vendrá este tiro libre. Deja que apoye la pelota el árbitro. Mide la barrera. Debaten entre 3 o 4 jugadores. ¿Qué haremos? Seguramente le van a pegar al arco. No se la saca nadie. Me parece que a Guzmán. El gringo queda que arma la barrera. 5 hombres en la barrera y uno de Luján. Se prepara el número 9. Le pega por arriba del travesaño. Controlada con la vista. El arquero Funebrero saca el técnico del partido. A ver quién sale en Midland. Leandro Scornajenchi se retira con la número 8. Ingresa con la 17. Gustavo Pastor, perdón. Así que 3 puntas ahora pone Rodrigo Bilbao, seguramente que tendrá que retroceder bastante Gustavo Pastor para ayudar a la mitad de campo
Le va a pegar Matías Italiani, le entró al Tano, punto del penal, deja pasar Matías Lescano, saque de arco para Luján. Despeja ahora Zúcaro, lo busca en el Guachín de Santis. La baja el animal Erectobo, pum, para arriba para que corra Bruno, para que corra también Edilio Cardoso de Oliveira. Rubira se cerró en su posición, se la deja para Bustos. Bustos que busca con quién descargar hacia el autopase Guzmán. Le gana la posición ahora a Costa, sacaba justo Gastón Smith. 14 minutos de esta segunda etapa. Pastor que ayudaba a poder desestabilizar a Luján atacando. Se prepara el distinto de los botines celestes. Ahí viene el centro, el primer palo. Sacaba justo el número 8, Rodríguez. La vuelve a poner el Chapa Celín, la quiere Dilio Cardoso, la baja entre el número 8, Castillo. La quiere Gustavo Pastor, la baja Pastor, la sacaba Carnero. Nuevamente la recupera Chapa Celín al campo de Mina, la hace enseguida para Costa, Costa para Pastor, que no se entendía con César Acosta, que lo habilitaba de cabeza. Saque de arco que corresponde para Luján. 21 minutos de esta segunda etapa, 0-0. Hace el cambio de frente cuando justo la apuraba el jugador Bustos. Se viene por punta izquierda ahora Smith con Edilio Cardoso de Oliveira. Sigue el brasilero. Se la deja para Leguizamón. Quiere probar Leguizamón. Servida la pelota para Matías Lescano. Pero es buena. ¿Por qué? Porque nadie prueba el arco. Entonces es una jugada diferente para Midland. Ya le pegó Leguizamón, la quería peinar Pablo Nieva, le quedaba para César Acosta, la mete nuevamente, la sacaba Rodríguez. Va a meter ese lateral, César Acosta, ya lo hizo César, Leguizamón. Nuevamente el número 7 hace rebotar y le deja servida la pelota para que se venga la contra, otra vez Claudio Paul. Juega mal ese balón, la quiere recuperar Bustos. Pelotazo largo para quién, para que la agarre el gringo Ojeda. De Cornarienchi, Midland perdió juego en mitad de cancha. Se viene Guachín de Santi, no lo puede parar Pablo Nieva. Lo tira a cortar, le pipió Bustos. Le pipió Bustos, se venía el gol lujanero. Solo tenía que tocarla para mandarla a la red. 28 minutos de esta segunda etapa y Midland se acaba de salvar. Se está regalando en el fondo. No se puede creer cómo se acaba de salvar el conjunto punebrero. Se viene el cambio en el conjunto punebrero. Ingresa con la número 18. Coco Lescano se retira. Edilio Cardoso de Oliveira con la 10. Cuando se cumplen 29 minutos de la segunda etapa, se vendrá ese tiro de esquina hacia el punto del penal. Se abrirá la pelota, se va abriendo el punto del penal. ¡Tobó! ¡Palo! ¡Bruno Lescano! No se puede entender cómo se acaba de salvar el conjunto lujanero nuevamente. Una doble jugada que se acaba de salvar el conjunto visitante acá en la cancha de Colegiales. Midland, que merece estar ganando este partido ya. Lejos, lejos tiene que estar ganando Midland. Pero Midland sigue. Ya le pegó Leguizamón. Lo agarran de la camiseta a Bruno. Se pierde por línea de fondo. Se pierde por línea de fondo cuando queda caído el arquero Matías Lescano. Lateral que corresponde para Midland. Lo va a hacer Gastón Smith. Ahora pide el cambio el jugador de Midland. Ingresa con la número 16. Maxi Torres González. Se retira Bruno Rodríguez a los 36 minutos de la segunda etapa. Se retira Bruno. Ingresa el tanque Torres González. Leguizamón
Le pega un pelotazo para que la corra Coco Lescano. Cabeceaba Pérez Bianchi en su campo. No podía Leguizamón. Sale jugando Chapacelín. Ahora para Gastón Smith. La aguanta. No puede sacársela Carnero. La tiene Gastón Smith. Gran pase de Coco Lescano. La quiere Gustavo Pastor. Lescano que la quería cuando el árbitro cobra una falta sobre Gustavo Pastor. 37 minutos y medio. Apurate, Milan, porque termina. Tiro libre. ¿Qué corresponde para el Funebrero? La última para Midland. Si lo quiere ganar, la tendrá que embocar. ¿Quién se prepara para pegarle a este tiro libre? Está Coco Lescano. También lo quiere Pastor. También la quiere Claudio Polo Guizamón. Arma la barrera el árbitro del partido. Cinco hombres dispone Matías Lescano, arquero lujanero. Rodrigo Bilbao le dice al Chapacerín que avance en el campo. Es la última, le va a pegar Claudio Paul. Ahí le va a pegar el número 7, le pegó Leguizamón. ¡Palo, gol! Quería entrar, ni de tiro libre, pero tuvo que rebotar en el palo, y tuvo que rebotar en el arquero, y tuvo que entrar esa pelota porque era totalmente merecido de que Midland empate este partido. Midland saca una ventaja, Midland gana este partido totalmente merecido. Cuando Midland hizo todo lo posible, lo único que quedaba era soplarla para que entre, y no podía entrar. Entonces el Funebrero pudo lograr para poder llevarse la ventaja y llegar al clásico con un aire ganador. Midland, Claudio Paul Leguizamón o el arquero en contra, no me importa en este momento. Midland gana 1-0 sobre la hora. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina el partido? Hazaña Funebrera en la cancha de Colegiales. Bueno, Claudio, antes que nada, qué golazo. Sí, se dio. Se dio lo último, pero bueno, se dio. Así que nada, bueno, mañana descansar un poco, ya pensando en estar metido en el partido de Merlo. Es un clásico, lo sabemos, se juega como tal. Y nada, simplemente esperando, sabemos que somos 27 jugadores, los 27 estamos a disposición del técnico, así que lo esperamos. No, lo esperamos no, lo vamos a buscar. Así que tenemos con qué y lo vamos a ir a buscar. Ahora, siempre en las pelotas paradas los indicados son vos, el Tano Italiani, que se encargan de a ver quién pega o no. ¿Te dijo en algún momento cómo fue en esa situación antes de prepararla? No, el que se tiene fe en esa situación le da. Dijo, ley, le pego yo, tire y afloje. No, bueno, me quedé con la pelota. Pero no, el que se tiene fe le da duro. Bueno, salió partido más duro de lo esperado, más que nada porque no quiso entrar. Sí, seguro. Pensándolo bien, tuvimos 7 situaciones de goles, si no me quedo corto, prácticamente abajo del arco, que era bronca, impotencia, que no se nos daba. Y bueno, en sí la más clara la tuvieron ellos, ¿no? Que abajo del arco se cerró el gol, pero bueno, como te dije, de tanto querer, se nos tiene que dar. Y bueno, ahora se viene un clásico importantísimo, especialmente más que nada por lo anímico. Midland dentro de todo viene bastante, viene en la tabla de posiciones, está escalando en la tabla de promedio. Y no solo el clásico, sino que también se cambió la actitud de lo que venía jugando. No, seguro. En sí tuvimos un traspié en la cancha de Cambaceres que
que si en sí siempre quisimos meter la pelotita al piso, un gol en contra, un tiro libre de otro partido. Pero no, yo pienso que lo anímico y las ganas a este plantel, la verdad que no se le discute, siempre quiere más y no se conforma. Que eso es lo que destaco y eso fue lo que hoy en día nos llevó al triunfo. Bueno, Legui, toda la suerte, seguí así y esperemos que en el Clásico puedas repetir. Ojalá así sea. Bien, punto final. Ganó Midland nuevamente con un golazo de Claudio Pole Guizamón, ayudado por el rebote en la espalda del arquero Matías Lescano. Hincha de Midland, quédese. Mire que el sábado vamos a estar en el Parque San Martín viviendo lo que va a pasar entre Deportivo Merlo y Midland. Así que, ¿querés vivir el Clásico desde tu casa? Anotate entonces, Club Midland TV. Ahí vas a poder vivir las imágenes de todo el Clásico entre el Depo y Midland. Nos vemos en la próxima.